Centenario de creación del Instituto Nacional Mejía, desde este recinto que guarda un gran bagaje de historia y de cultura, donde el gran general Eloy Alfaro, con su visión liberal, dio el primer paso para la liberación educativa de la mujer. Es la creación del Instituto Nacional Mejía el que abre las puertas a las mujeres de Quito, a las mujeres del Ecuador, para luego sucesivamente en este mismo recinto, en este mismo edificio, ir creando sucesivamente el Colegio Manuela Cañizares, posteriormente el Colegio Simón Bolívar, y a la par se crearía también lo que es hoy el Colegio 24 de Mayo. Un saludo especial para todos quienes hacen la historia del Instituto Nacional Mejía, los maestros, los estudiantes y los grandes hombres que se han forjado en las aulas del Instituto Nacional Mejía. Gracias a ellos, la mujer ecuatoriana y la mujer quiteña en especial ha tenido la posibilidad de profesionalizarse, porque fue a partir de ese momento cuando, con la idea liberal, con la idea de la educación laica, las mujeres abrieron el nuevo camino de la nueva república. Un saludo nuevamente para este centenario del Instituto Nacional Mejía. Señor Mejía, sabéis más que nadie que más terrible que la esclavitud de las cadenas en las manos es la esclavitud impuesta por las turbas fanáticas en los espíritus, en los pupitres escolares, en los corredores de los colegios, en los libros censurados, en los púlpitos convertidos en tribuna de muerte contra los que llaman herejes enemigos de la religión. Es a vos, Señor, que la patria os rinde pleitesía y que en el altar cívico de la historia guarda vuestra memoria como símbolo de inmensidad al culto de lo excelso. ¿Cómo no estar feliz ahora en este colegio que lleva vuestro nombre como expresión altiva, comprometida con vuestro pensamiento, con vuestra rebeldía, con vuestro ideario de conceder a la posteridad una patria altiva, una patria soberana, una patria moldeada en la fragua infinita de la libertad? Luego de estrechar sus manos, los dos emocionados dialogaron con la juventud. Los Mejías, herederos de una obra inmensa, comprendieron los jóvenes que esas manos, entrelazadas en cálido compromiso con las causas nobles, habían hecho posible que Ecuador caminara hacia el horizonte con pasos seguros. Las manos de Mejía habían hablado en las Cortes de Cádiz con acento de poderoso lenguaje mímico, y que las manos de Alfaro habían empuñado la espada renovadora luego de escuchar reverentes las palabras del patrono y del fundador del Instituto Nacional Mejía. Los estudiantes prometieron defender el laicismo, cuya pretendida decapitación amenaza su existencia con la llegada a la presidencia de la República de alguien incondicional a los supremos mandatos de una única iglesia, y la complicidad de liberales traidores carentes de principios doctrinarios. Entre otras expresiones, escucharon los alumnos: la historia escribe con caracteres indelebles la dinámica de su secuencia ineluctable. Guerra y paz, amor y odio, solidaridad y rivalidad, democracia y absolutismo, libertad y esclavitud. El hombre camina sobre la tierra dejando en ella la marca de su espíritu tolerante o fanático, hermano o enemigo, bueno para las jornadas de la redención, demoníaco en los escenarios de la destrucción, la calumnia y la muerte. Estos Mejías que reciben el estandarte de la patria, cuando el rector de nuestro colegio entrega a uno de los alumnos más estudiosos y destacados los emblemas de la provincia y del patrón Mejía, servirán de bandera de lucha para ser hombres de bien, para llevar como ayer
Eloy Alfaro, su espada, Mejía, su calidad intelectual, y este heredero, 100 años de haber formado a juventudes estudiosas como estos valerosos estudiantes, como los buenos maestros con los que contó siempre el Mejía. Por allí pasaron más de 1.400 profesores y seguirán sin lugar a dudas escribiendo la historia para que ellos que están jurando la bandera de la patria la defiendan, como hoy en el CENEPA, como ayer en el oriente ecuatoriano con el teniente Ortiz, como antes en las trincheras mismas para acompañar al Faro en el idealismo de hacer esta patria grande y soberana, libre, con derecho a amar y a ser amado. Entre otras expresiones, escucharon precisamente los alumnos: la historia escribe con caracteres indelebles, desde luego, porque la filosofía, la psicología, las matemáticas y todas las ciencias que nos enseñaron están muy adentro de nuestro pensamiento, pero más adentro del sentimiento está el laicismo, el respeto a la humanidad, el amor a las mujeres y también el cariño a nuestros padres y una heredad a nuestros hijos, para que cuando ellos quieran estudiar en este baluarte del laicismo de la patria que se llama Mejía, sepan haber llevado en la sangre lo que estos alumnos hoy cantan a su colegio. Su alegría con la promesa de plasmar con sus actos en la vida futura los mandamientos escuchados. De pronto, por las puertas del colegio penetra una multitud de personas de edad variada, de razas diferentes, tenían diversidad de profesiones, de nacionalidades. Era la expresión cosmopolita del laicismo. Eran miles de egresados, convocados por la presencia de los prohombres, a los que saludaron con orgullo, con este grito: ¡ahora y siempre! ¡Adelante, Mejía! Era la concentración de la tolerancia y el respeto. Era la expresión cabal de la supervivencia armoniosa dentro de la diversidad racial y religiosa. Miles de voces se confundieron en el espacio hasta que el orden se hizo presente. Entonces, ordenadamente, pudo irse. Grandes señores, solo somos una mínima parte de las cientos de miles de egresados del patrón Mejía. Nos ha llamado la historia ante este santuario laico para poner en vuestras manos la promesa de nuestra integridad ciudadana. Llegamos aquí desde diferentes lugares del mundo, en una geografía andariega: médicos, abogados, soldados, maestros, ingenieros, arquitectos, periodistas. Llegamos desde Europa, Asia, Estados Unidos. Queríamos vernos, ilustres forjadores de la patria soberana, y decirnos así la gratitud que encierra en nuestro corazón por vuestra obra. Gracias, don José Mejía Lequerica, por vuestra palabra eternal que constituyó savia vivificante en el pasado temprano de nuestra patria independiente. De inmediato las palabras del rector del Mejía. De carácter científico, académico, cultural y deportivo.
ha elegido la señorita Centenario que ha presidido estos actos y lo va a seguir presidiendo hasta el mes de agosto en el que culmina nuestro año jubilar. El Colegio Mejía se halla de plácemes y se siente orgulloso de haber cumplido con aquella misión que lo dio su fructífera la labor y que lo da basado en los principios de su patrono José Mejía Lequerica y fundamentalmente de su fundador, el general Eloy Alfaro. Esta actividad que cumple el Instituto Nacional Mejía quiere ser la expresión del pensamiento laico y democrático, de la formación que el estudiante recibe en el plantel, la formación que de él tiene, hace que sea un hombre de mucha prosperidad, hace que sea un hombre que analice la realidad nacional y se convierta en elemento positivo para el cambio social, para alcanzar en un momento determinado aquellos principios de justicia social, de solidaridad y sobre todo de respeto a la dignidad del hombre. Por esto, el Colegio Mejía guarda dentro de sí lo más grandioso de la educación, porque los profesores y docentes que en este colegio imparten sus conocimientos lo hacen con una entrega total, lo hacen con todo profesionalismo, y por esta razón el Colegio Mejía se encuentra entre los primeros colegios del país. Ternos guía, tempestades de truenos y gloria, es aquel que va en pos de la victoria y es forjado en su templo Mejía. Con trompetas y claros clarines, desfilando el honor y el decoro, cual saeta fugaz, cual meteoro, va en conquista de otros confines. Ser Mejía es ser hombre señero, es razón, es virtud y es fulgor, es aquel que se empeña primero en luchar con justicia y amor. Ser Mejía es admirar a esos hombres que fueron rectores de nuestro patrón Mejía, es ser sueño en un día y al siguiente ser la realidad. Ser Mejía es ser energía y al mismo tiempo bondad. Ser Mejía es ser el camino, ser la senda por la que vendrán juventudes erguidas y esbeltas que jamás se doblegarán. Ser Mejía es ser chispa, es ser llama, es ser fuego que siempre arderá, es la voz que siempre reclama igualdad, igualdad, igualdad. Ser Mejía es ser hombre, es ser héroe y por siempre ser luchador y morir por la patria primero con el grito de Ecuador, Ecuador, Ecuador. El Mejía también es gestor de profesionales, nos dice Osvaldo Jiménez. El laicismo, gestor latinoamericano de Eloy Alfaro, quien abrió las puertas para el tercer milenio, rompiendo las cadenas de la opresión y el oscurantismo reinantes en el siglo pasado. Comienza el siglo XX, un renacimiento pragmático de cuantos años de libertad pugnaba nuestra sociedad mestiza, oprimida, llamada pueblo. Este Mejía, que da derecho a la mujer, a la educación laica, a ese patrimonio civil con el propósito de proteger a la niñez al amparo de la ley, al divorcio, el código del trabajo, la libertad de culto, la formación académica militar patriótica, la comunicación vital entre los pueblos del Ecuador a través del ferrocarril y caminos elementales. Este Mejía de todos los tiempos, nos dice Sergio Velastegui, que han pasado 47 años en que él egresó del Instituto Nacional Mejía, vistiendo estas camisetas de las gloriosas y grandes figuras del deporte. Dice Sergio, afloran a mi mente gratos recuerdos, los cuales han permanecido latentes en mi ser. Fui un muchacho menudo y frágil, inquieto, vivaz y observador, procedente de una familia modesta del pueblo como la mayoría de los Mejías. Mi único afán era educarme prontamente a fin de obtener el título de bachiller para poder trabajar y ayudar a mis padres. Dentro de este cuadro limitado y de estrechez económica, tuve la suerte de mi vida, la suerte que se tiene una sola vez y creo que no regresa, el haberme educado en esta noble institución, formadora de hombres libres y rebeldes, y contar con un padre y una madre trabajadores y honrados. Estos sustentos y la constancia en los estudios me llevaron a la Universidad Central, en donde obtuve el título de doctor en jurisprudencia y abogado de los juzgados y tribunales de la República. Como profesional, hice carrera en la función pública en el Ministerio de Finanzas, y gracias al trabajo honrado, desplegado por 32 años,
he logrado mantener con dignidad a mi familia. Por eso, seguiré amando a mi Mejía. Finalmente, Nelson Trujillo, presidente de la Sociedad de Egresados del Mejía, nos dice: muchas fueron las grandes obras del general Eloy Alfaro, siendo la educación donde puso su mayor empeño para salvar a la juventud del fanatismo religioso que detiene el desarrollo de los pueblos. En tal virtud, nace el Instituto Nacional Mejía, símbolo de superación y forjador de juventudes. La Sociedad de Egresados del Mejía celebra con júbilo el centenario de fundación del primer colegio laico de la patria, al que se debe gran parte de la vida intelectual, artística, científica, militar y deportiva del Ecuador, pues este esfuerzo del general Alfaro da como fruto hombres laicos, cuyo libre pensamiento lleva al país a capítulos de ejemplares y fecundas realizaciones. Por eso, te amo, Mejía, dice Nelson Trujillo, y yo me quedo en deuda con ustedes, estimados televidentes, porque no he podido contarles tantas cosas más. El libreto queda entero para una segunda parte, porque lo que viene a continuación más son expresiones de los ex Mejías. No porque han dejado la camiseta o su uniforme, sino porque ya no pueden regresar más a sus aulas. No he dicho en absoluto nada de Genaro el Pupo Fierro, a quien rindo siempre mi tributo, mi homenaje. No he dicho nada de futbolistas, basquetbolistas, atletas, voleibolistas, tenistas. No he dicho nada de intelectuales y políticos, porque habrá una segunda parte para seguir hablando de ti, patrón Mejía. Comienza a cerrarse el telón de esta primera parte del libreto. A lo mejor el corazón se agita, la mente se va. A lo mejor el invierno comienza a llegar a mis ojos, porque tú te mereces esto y mucho más. La gran audiencia de esta programación merece más respeto. Y por eso quiero comprometerme a hablar de estas figuras de ayer, de las mujeres hermosas y grandes deportistas que escribieron los primeros 36 años de historia del Mejía, y luego los 64 que seguimos escribiendo nosotros, quienes hemos pasado ya el medio siglo, de los cuales 41 años, como en mi caso, le sigo amando al Mejía. Hemos dejado la camiseta y la chompa de este colegio, pero los recuerdos están aquí muy dentro. Plaza, Fraile, Larrea, Albornoz, Coloma, en fin, los apellidos de la flamante burguesía liberal, sostén de la plutocracia bancaria y del latifundismo conservador, obstáculos en ese entonces para el progreso del país. Sin embargo, los estudiantes fueron críticos porque también habían hijos de los viejos combatientes alfaristas y por lo tanto eran inconformes y rebeldes, haciendo un grupo homogéneo con el sentido claro de la libertad, solidaridad y confraternidad. Conciencia que va de generación en generación. Los Mejías del 2002 y los que vinieren en el futuro seguirán heredando los principios básicos y fundamentales del hombre progresista, de no ser serviles a las clases dominantes. Sabemos muy claro lo que es caduco y nuevo, y diferenciamos entre el estático y el dinámico. Por eso un Mejía de 1905 seguirá casi igual a uno del 2005, o a lo mejor haya poca diferencia de forma, pero no de fondo. Ya el Mejía tiene su local, la historia continúa, se clausura al Mejía, a quienes plegaron también en sus protestas. Desde 1938 son nombrados como rectores César Bamonde, en el 40 Miguel Carrión, en el 41 Pablo Albornoz, en junio de 1944 el editorialista y filósofo Jaime Chávez Granja. En 1946 continúan, y cuando 1955 estuvo Humberto García, es cuando el autor de esta narración ingresa
regresa a las aulas del patrón Mejía y se bautiza después de la cachorreada que consistía en un fuetazo blindado por los alumnos de sexto curso, como di el Pupo Fierro, con una huelga que tuvo eco a nivel nacional, donde el presidente José María Velasco Ibarra clausuró a nuestro colegio y a quienes plegaron al paro, Montalvo y Montúfar. En la piscina de los normalistas del sector del Tejar se encontró muerto al estudiante Isidro Guerrero y se dio sepultura en horas de la noche para evitar más protestas y desde luego más muertos. La razón, sacar como profesor al doctor Carlos Larriátegui, a quien vamos a escuchar en la continuación de este programa. En 1956, Leonidas García, y así continúan hasta que llega Edwin Guerrero Blum, el autor de esos dos libros que me han servido de consulta. Les diré que el Mejía no solamente es la historia de sus lectores, sino del alma que se constituyen los estudiantes, donde siempre hubo rebeldes, pasivos, estudiosos, dejados, investigadores, científicos y también quemiportistas, pero felizmente pocos, ya que la mayoría han llegado a ejercer profesiones con dignidad y ante todo no corruptos, sí productivos y lo que es más, amantes de la patria, con un sentido real de lo que es servirle a la tierra desde donde nos ubicamos, en las profesiones que hemos escogitado. Así tenemos médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, militares, policías, sacerdotes, periodistas, poetas, músicos, en fin, de todo, pero bien formados y de prestigio, porque la humildad y la sencillez, que es lo que sembraron siempre en las aulas del patrón Mejía, no se pueden olvidar ni cambiarlos con nada del mundo. Es una semilla que se la lleva dentro del alma y el cuerpo mismo. Por eso, donde hay un Mejía, hay amistad, solidaridad, existe comprensión y ayuda mutua, cuando el caso lo requiere, y si no, un aplauso de reconocimiento por los éxitos obtenidos, o una censura drástica por las equivocaciones. En otras palabras, el Mejía es la mejor escuela de ser hombres libres, pero de buenas costumbres. ¿Cómo callarme sin mencionar a estos buenos profesores? Y he de destacar a Genaro, el Pupo Fierro. Estemos en un reconocimiento de gratitud a Jorge Cachita Flor para escuchar lo siguiente. Profesionales que han hecho vida pública no solamente en el país sino fuera de él. Mensaje especial para los alumnos que se educan en la sesión nocturna porque hacen muchos sacrificios para llegar a hacer algo en la vida. Esas serían mis palabras para los Mejías de hoy, de ayer y de siempre. Gracias. Para nosotros es sumamente importante, ya que somos estudiantes del sexto curso, y sabemos que lo más importante de nuestras vidas es habernos formado en esta institución, donde nos han hecho hombres libres, proclaros, y sobre todo sabiendo que el hombre no vale por lo que tiene, sino por lo que es. Ese es el mensaje más grandioso que nos ha dado este colegio. Por eso nosotros, al salir de esta institución, solamente lo haremos físicamente, porque espiritualmente lo estaremos como muchos egresados de nuestro colegio. Porque nunca en nuestras vidas se va a separar, nunca en nuestras vidas podrá salir lo que es el Instituto Nacional de Energía, lo que en nuestras vidas hicimos aquí. Por eso, qué orgullo es el poder estar en este colegio. Y para nosotros es sumamente importante que un programa como siempre el nuestro
más grande entre los primeros, el primer reclutado. Es importante que los alumnos que se educan en el Colegio Mejía comprendan la gran trayectoria histórica de este plantel que ha sabido dar lustro a la cultura, al deporte, a la ciencia, con grandes figuras literarias, científicas, deportistas de primera línea, y que sigan cultivando esos valores que la sociedad entera les reconoce y les admira por eso. ¿Qué es ser Mejía, doctor? Ser Mejía es ser un hombre que ama la libertad, que ama la veracidad, que protesta contra todo lo que considera injusto. Es decir, en Mejía se aprende a ser hombre libre, al mismo tiempo que a respetar normas fundamentales de la vida civilizada. Ser Mejía es tener un título extraordinario en la vida de uno. Yo le digo con toda sinceridad, yo le debo todo lo que soy, todo lo que he alcanzado en mi existencia, un poco larga ya, a dos instituciones, a mi querido Colegio Mejía, al que amo profundamente, en el que realmente tuve mi formación inicial, y a la Universidad Central del Ecuador, en la que me gradué de abogado y doctor de ciencia y jurisprudencia. Está aquí el patrón Mejía, defendiendo su ideal. En el Mejía no solamente enseñaron un pensum de estudios o completaron un programa de materias aptas que le dan conocimiento sobre la ciencia, sino que encontramos a verdaderos maestros que se salieron de libreto para enseñarlos la vida de cuerpo entero. Nombres: Siete Machos Alfredo Reyes, Fuerte Alfredo Reyes, el Chagra Arcos, el Andaribel Vicente Padilla Duque, con el que se aprendía a nadar con estilo y clase, el Zampatortas Andrade, le dimos un toque al dibujo con paisaje, al Chispo Guerrero, padre de Edwin, que nos enseñó la historia del arte y el dibujo de las calles de la capital, porque por algo fue el pintor de Quito. A lo mejor después de leer los poemas de mi tío abuelo Jorge Carrera Andrade y observar la pintura del Chispo Guerrero, me decidí por aprender tanto de mi querido terruño. El Colorado Barragán, que con él, más el Chinche Duque y el Mono Gavilanes, aprendimos la física y sus detalles. El Betuto Proaño, el Chupete Ramos, el Oco Flores, con ellos aprendimos la química. Ahí sí que fue yo fui malito. Por lo que una vez el Loco Flores me dijo que en la vida hay que ser más químico que tener un buen físico. En literatura, Augusto Arias, buen amigo de mi familia, el Baboso Abad y Galo René Pérez, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aprendimos a redactar desde una buena carta de amor hasta oficios duros de crítica contra los corruptos. En matemáticas, Edgar el Yayo Flores, Enrique el Quique Benítez, Horacio el Sabio Viteri, el Caballo Bustamante, que cuando un compañero no llevó el cuaderno con problemas de álgebra, porque según él, su madre era lavandera y no tenía dinero para comprarle un cuaderno. El profesor sacó de su bolsillo un billete de 5 sucres y le dijo: mañana quiero ver el cuaderno al día. Me olvidaba del doctor Andrade, conocido como el Mozo. Una de las clases se escuchó en el fondo, con una voz como él lo tenía. Un compañero dijo: él es el Mozo Andrade. Entonces, entre los compañeros Grijalva, Jorge Landívar, Ugarte, Juan Escalante, Juan Esguirla y otros, pues nos quedamos sorprendidos. A lo que el profesor dijo a su manera: ¿qué pasó con ese estudiante? Parece que me ha visto en su casa. Buena lección para nunca repetir el apodo de ese profesor. De entre los inspectores me olvidaba de Capelo, gran nadador y buen puñete. Le gritábamos: ¡Capelo! Él entraba ipso facto y nos daba un trompón en los brazos, razón que teníamos 40 con bíceps y todo. He de mencionar una vez más al Pupo Fierro, el Genaro, que se merece un programa especial, y lo prometo que muy pronto lo haré. También estuvo de inspector el Cachita Flor, José Julio Barberis, Hugo Avilés, José Andrade Zambrano, y desde 1984 a la fecha, el doctor Milton Cagüeñas Estrella, que está siguiendo los pasos del Pupo
y bien por ello, porque el Mejía no puede truncarse por la desaparición de hombres ni por el olvido de los ingratos, porque siempre hay que recordar que las instituciones quedan y los hombres somos transitorios. El Mejía continúa su obra y nosotros ojalá tengamos vida para seguirlo conversando, contando algo. Permítame decirles que me salgo un poco del libreto, porque hablar del ayer es recordar tiempos idos, es alimentar el alma y dar vida al corazón. Es que el Mejía es de todo, buenos y gratos recuerdos de un tiempo que pasó, pero que nunca se va ni de la retina ni de la memoria. En esa etapa de 12 a 18 años pasan tantas cosas y desde luego también nombres de mujeres hermosas que nos acompañaron en la formación de hombres siempre justos, querendones, respetuosos. En esa época se nos pedía de favor que nos quedemos a dormir en casa acompañando a sus hijas porque sus padres tenían que hacer algo en la noche. Y verdad que fuimos buenos guardianes. Esa fue la garantía que tuvimos siempre los Mejías, en eso y en otras cosas. No quiero salirme del tema, porque no es una vivencia personal. Es la historia del patrón Mejía. Y vale mencionar que estuvimos bien representados en las primeras Olimpiadas. Ganamos a los estudiantes del Vicente Rocafuerte de Guayaquil, al Benigno Malo de Cuenca, al Vicente Maldonado de Riobamba, al Bolívar de Ambato. La gran velada de arte, espectáculos que fueron comentados por la prensa y la opinión pública. En lo político tuvimos presidentes de la República, como Galo Plaza, también dictadores por las circunstancias que ha vivido el país, Ramón Castro Gijón, alcaldes Carlos Andrade Marín, el actual Paco Moncayo, concejales y buenos hombres, hombres de justicia, Carlos Jaramillo, Fabián Jaramillo Dávila, Camilo Mena y otros, diputados que han sabido cumplir con el país y también hombres profesionales de mandos medios que llevan en su misión de ser mensajeros de libertad y solidaridad. Es decir, no renunciamos jamás a la calidad de Mejías de siempre. En el básquetbol, centenares de excelentes basqueteros, donde yo recuerdo en mi época Edgar Quiñones, Lofrucio, Alemán, los hermanos Juan y Ramiro Escalante, la muerte Durán, el Chaco y Surieta, Marco Sáenz Viteri, Manuel Avilés, Gualo Tapia. Las posteriores generaciones también han dado una larga historia. En atletismo, en fin, yo creo que en todos los Mejías hemos estado, menos en el robo y la corrupción. Y aquel que vaya por ese sendero, hay que cortarle las uñas a tiempo o expulsarle de la lista de los Mejías buenos. No podemos empañar una historia de 105 años de una formación clara, liberal, diáfana. Pero quiero decirles, para concluir este relato, que a buenos compañeros en el grupo del Cachita Flor, recuerdo, el Ovejo Andrade, el Chivo Cañadas, el Mudo Bueno, el Fuerte Villafuerte y otros, dimos mañanas inolvidables de alegrías a las lindas huambras, también estudiantes de otros colegios. ¿Cómo no mencionar a mis compañeros de la banda de guerra? Mauro Terán Ceballos, al Chiquito Dueñas, al Chivo Cañadas, Cachiporrero, al Flaco Vicente Páez y otros más. Hay tantas cosas que decir del Mejía que necesitaría de otro programa igual de este para contar las anécdotas, que también son muchas, y traer una sonrisa que hoy es tan difícil arrancar a los sufridos ecuatorianos. Pero no puedo dejar de mencionar a la arepita que, gritándole muy cerca, ¡arepa!, teníamos que salir en loca carrera porque donde agarraba uno de ellos le daba para el santo y la limosna. ¿Cómo olvidar al Quinde, el flaco de los caramelos, donde dejábamos en prenda el carnet del colegio o la cédula de identidad por unos caramelos que siempre endulzaron la vida? O la esquina donde don Onofre, donde saboreamos los ricos sándwiches de aguacate o de dulce por 60 centavos de sucre. O a la casera del mote que con 4 reales de todo nos ponía hasta un buen pedazo de fritada. Tampoco puedo dejar de mencionar a los heladeros Julio y Aurelio, que con 20 centavos nos hacían saborear los legítimos helados de paila. Tampoco puedo olvidar la tiendita que estaba en la Arenas y 10 de agosto, donde nos hacíamos los chinos, porque se podía entrar por la una o por la otra calle en un lugar,
donde al cumplir mis 18 años y después de una buena invitada de tragos con mi padre, dándome la buena llegada a ser un hombre con derechos civiles y sociales, fui al otro día a asentar mi primer chuchaqui de la vida. Con un buen plato de fritada y unas caricias de mi padre que hoy está en el cielo. Discúlpenme, la vida se me vino encima hace un instante, porque la imagen de él no he podido separarle de lo que es mi profesión. Él me enseñó a ser un hombre libre y de buenas costumbres. Por eso vine al Mejía. Me eduqué en esta calle Vargas. Tantas veces caminé por las estrechas calles de mi Quito querido para llegar con ansias a aprender lo que más tarde sería la defensa en mi vida profesional. Nuevamente pido disculpas que no haya nombrado a destacados hombres, porque la memoria es frágil, pero será una próxima oportunidad. Solo quiero decirles que no se enojen. Está prometido. Anécdotas, charlas de los egresados serán un próximo programa. Y como buen Mejía, como estos muchachos que hoy están estudiando en las aulas, dando exámenes, preparándose para defenderse en el mañana, porque lo que viene en este siglo será más difícil que antes. Habrá que aprender para desterrar a los malos conductores del país, gobierno central o seccionales, aquellos que no cumplen con las ofertas y promesas. A ellos, Mejías de hoy, hay que castigarles duro. ¿Cómo? Con la indiferencia, y no votar por los malos ecuatorianos que buscan las oportunidades. Este Mejía nos da esa oportunidad. Y quiero dejar parte de una canción diciendo yo también lo que muchas veces lo decimos con el alma. Adelante va el Mejía, adelante siempre irá y jamás sucumbirá. Thank you.
taitas no quieran. Ay, caramba, soy del Mejía Guandito. Amores y desengaños, la vida. Amores y desengaños, la vida. Ay, Juanita, por algo soy del Mejía. Ay, Juanita, no creas que yo te engaño. Nos alejamos dejando en el ambiente la presencia de una honda solidaridad y una renovada esperanza. La solemnidad produce instantáneamente un largo minuto de silencio a los Mejías que se fueron defendiendo la patria. A ti, Capitán Calles, fuiste Mejía, aprendiste la lección. Allí están otros como el general Paco Moncayo, como el teniente Altamirano Delgado, como el coronel Novoa, como el general Carrera. También defendieron la patria con hidalguía, con amor profundo, porque primero está Dios, la patria, nuestro amor permanente al patrón Mejía. El toque de silencio se merecen los héroes que se fueron para siempre, dejando una vez más una lección de valientes, de hombres que aman la libertad, que quieren su patria, que quieren a sus hijos, que aman sobre todo a su conciencia de hombres libres, que aman al laicismo, que aman a quienes, patrón Mejía. Escuchemos el sonido que tiene, la gallardía que se impone con la juventud del mejor colegio del mundo. El colegio de la Nadie Vargas, el Instituto Nacional Mejía, que con su banda de guerra a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, esta mañana están presidiendo. Colegio Mejía, Instituto Mejía, Instituto Nacional de larga historia y tradición, colegio centenario que rinde homenaje a la patria, que rinde homenaje al escudo nacional. Ahí se educan los jóvenes, ahí se educan los estudiantes.
Nacido allá por 1912, lanzado por un romántico profesor, el doctor César Alfonso Pastor, pero se hizo realidad con el doctor Carlos Andrade Marín. Esta directiva de la Sociedad de Egresados de Mejía, dirigida por el ingeniero Nelson Trujillo, ha trabajado incansablemente para dar realce a las fiestas de los 100 años de fundación del Colegio Mejía. Ha formado la Sociedad de Egresados del Mejía en Nueva York. La preside el doctor Fabián Córdoba. Pero antes, el doctor Mario Manchelo, el Mote, va a dirigirse precisamente desde Nueva York en la fundación de esta sociedad de egresados en los 100 años del patrón Mejía. Vamos entonces de inmediato hacia la capital del mundo, Nueva York, con Mario Manchelo. Médicos de Nueva York, con un grupo de Mejías, 4 es para que recordemos a esas aulas con esas bancas impersonales donde encontramos nuevos hermanos, donde también vimos por primera vez la luz de la cultura, esos soleados caminos de la verdad de los adolescentes de Mejía. Es también este acto para recordar a ese Quito de mi tiempo, 1955, el mejor año de Mejía. Uno de los mejores años de mi vida. Bueno, de ese Quito de subidas y bajadas, de chapas en la esquina, de personajes muy quitinísimos como la Torera, el Sordo Piedra, el Terrible Martínez, las vendedoras de cosas finas que vigilaban el hambre de estos estudiantes con un precio muy cómodo. Ese Quito de leyendas del Padre Almeida, del Indio Cantuña, de turcos y los portales, pero ahora los turcos ya no andan en los portales. ¿Y qué me dicen de los cabariches? El pueblo de los cabariches, socapas de nuestras madrugadas de bohemia, de cachos y serenatas, de cuando nos sobrepasábamos de la dosis, estos humildes trabajadores nos daban un ride en las, y nos transportaban a casa en las carretillas de la basura. Bueno, estos pequeños mostrencos de Mejía, que no sabían despertarse con la señal del sol ni dormirse con la llegada de la oscuridad, eran también capaces de, cuando la patria necesitaba que se oiga su voz contra la injusticia y el atropello, ahí estuvieron los Mejías y más de una vez hicieron tambalear a gobiernos de pseudo dictadores de aquella época. En las últimas semanas hemos aprendido lecciones desgarradoras y hasta nauseabundas, pero aprendimos también una lección magistral el 5 de febrero, lo que significa el poder civil, esencia del intelecto, y ustedes ya saben el resto de la historia. Tenemos por esta razón que
en vigorizar las juventudes como la de Mejía y de colegios afines, para que el futuro del país esté en sus manos y para higienizar, purificar de una vez por todas, erradicar los males y los malvados que han atentado contra nuestro Ecuador. Adelante va Mejía, adelante siempre irá, adelante siempre ha ido y jamás sucumbirá. M.E.J.A. Declaras, de una síntesis biográfica. Nunca en Nueva York, y ahora, como nuestro nombre, Peraz Peradastra, hacia la cumbre. Escuchemos ahora al Mono Astudillo, el campeón de atletismo. No, algo extraordinario. Un reencuentro feliz que tenemos todos los mejías, los que queremos en nuestro plantel. Estamos muy felices hoy, haciendo un poquito de esfuerzo, realizando esta posta a dos hemisferios, lógicamente desde el hemisferio norte a la mitad del mundo. Nos ha ido muy bien, muy bien. Estamos muy contentos de colaborar con esto para nuestro querido patrón Mejía. Nico, hemos querido rendir homenaje a nuestro colegio Mejía. Ahora que se conmemora el laicismo formado y creado por ese genial presidente que fue el general Eloy Alfaro. Y considero que el desafío hacia el año 2000 es sumamente serio. Pero este colegio no puede perder lo que tuvo desde cuando nació, la República para mí. Humanidad, cariño, estímulo y rebeldía. El patrón Mejía lo... ¡Patrón Mejía! Nos alejamos dejando en el ambiente la presencia de una honda solidaridad y una renovada esperanza. La solemnidad produce instantáneamente un largo minuto de silencio a los Mejías que se fueron defendiendo la patria. A ti, Capitán Calles, fuiste Mejía. Aprendiste la lección. Allí están otros como el general Paco Moncayo, como el teniente Altamirano Delgado, como el coronel Novoa, como el general Carrera. También defendieron la patria con hidalguía, con amor profundo, porque primero está Dios, la patria. Nuestro amor permanente al patrón Mejía. El toque de silencio se merecen los héroes que se fueron para siempre, dejando una vez más una lección de valientes, de hombres que aman la libertad, que quieren su patria, que quieren a sus hijos, que aman sobre todo a su conciencia de hombres libres, que aman al laicismo, que aman a quienes... Patrón Mejía. Ay, caramba, tú serás
patrón